Largaros el Gran Premio Santa Rosa de Lima.
Así lo dijo Mano, las acciones por el lado inferior de la pista de 4, River Lesby. En la segunda ubicación ganando terreno por el lado inferior de la pista, ya pasó a comandar las acciones en 8 Paris 3, que es por los palos en 3 Mike. Los competidores dejando atrás en esto, están pasando por el top indicativo de los 900 metros. El conducido por Pablo Capia, el número 8 Paris 3, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 4 River Lesby. Se suma a los pocos de vanguardia el número 9 Sumate. En la tercera ubicación quedó en 3 Mike. Los participantes del Gran Premio Santa Rosa de Lima en su edición 2024 están volcando el coro, van a hacer el ingreso a la recta final. 420 metros de carrera con ambas las acciones ahora por el lado interior de la pista, y ya pegó el shot de 4 arriba, Baby, estira ventaja sobre el 9, se mata la tercera ubicación por el lado interior de la pista, lo hace el 3 mal, faltando ya 750 metros de, para el disco, va a ver dentro de todos los finales, domina las acciones el número 8 de ventaja sobre el 4, el 3, faltando ya 100 metros para el disco, la lucha es intensa, aumento legendario, lucha de ventaja sobre Paris 3, 4 metros para el disco, y ahí la línea por el lado interior de la pista se registra el número 8, Paris 3, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 11 legendario, lucha, y tú sabes lo dijo. Sí, señores. Hago tiki. Impresionante carrera. Ahí está, señores, hasta que se dé el fallo, pero es, señores, él. Paris Tiche es el gran campeón. Por ahora hay reclamo, pero vamos a ver si le dan lugar. Paris Tiche sería el gran campeón. Estuvo con la monta de Pablo Capra. Vamos a ver el fallo oficial. Estamos esperando. Estamos esperando el fallo oficial porque hay reclamo, señores. Mientras tanto, el gran campeón del Premio Santa Rosa, señores, está ahí. Paris Tiche. Ahí está, señor, el caballo de la rienda, el correntino, chinito, Pirú Ramírez, en corriente, el correntino de la rienda, al gran campeón. Ahí está, señores, Paris Tiche esperando el fallo oficial. Por ahora no es oficial, pero sería el gran campeón edición 2024 del Gran Premio Santa Rosa, la carrera más importante que tiene el litoral argentino. Para nosotros gana este oficialmente. La pelea es entre los segundos, aparentemente se molestaron, pero el ganador para nosotros es Paris Tiche. La gente que está esperando los resultados, de por supuesto el fallo oficial, la cantidad de gente que está aquí esperando el fallo, aquí, en la redonda, todo esperando la definición. Vamos a ver qué pasa. Santa Rosa es Paris Tiche. Ahí está la gente. Ahí está Facu con su padre abrazándose. Ahí está Cuyango. Están toda la gente. El caballo local. Ahí está el festejo, señores, el gran campeón del Gran Premio Santa Rosa, señores, que tanto estaban esperando. Ahí tenemos en pantalla, señores, la alegría. Ahí está el campeón.
viejo, querido. Para la monta. Qué viejo, padre. Qué viejo. Vamos, Paulito. No, pero... Ahí está, recibe Nico Portela. El cuidador. Este caballo. Esa voy. No sé, esa es la máxima distinción. Voy. Ahí no. No. Nico, querido, bueno, me faltan palabras para primeramente para felicitarte y para nombrar a mucha gente que aspira a estar en este lugar donde estamos en este momento. Mucha gente que trabaja solamente para participar y por supuesto esta es la circunstancia que es después de ganar. Pero mucha gente en nombre de todos los burreros, generalmente de todo Entre Ríos, quiero felicitarte a vos por el enorme trabajo que han hecho para llegar a estas condiciones aquí en este momento y ganar este gran título, esta distinción máxima que tiene el Tour Entrerriano. Para vos, para toda tu familia, felicitaciones. Gracias, Tiki. Llegamos como queríamos, el caballo lo demostró. Hemos trabajado un montón, un sacrificio bárbaro de todos los muchachos, porque acá el equipo es muy grande. Tengo que agradecerle a mi socio Cadena, que decidimos de traer el caballo a competir. Hemos hecho un montón de kilómetros, sacrificios, tanto por Pirú, que es mi cuidador, que está en el otro estú, que se tuvo que quedar allá. El Correntino, Esquinense. Exactamente. A Capra, que todos los días le decía que el esfuerzo se iba a notar hoy. Nunca dejó solo el caballo, estuvo con todos los días con el caballo, como tiene que ser, porque así se llega a esto. Exactamente. Así que tengo que agradecerle a todos, a mi familia, a todos los que nos han ayudado. Va a ser 20 días que estamos instalados acá. Bien, no se pasa fuera de la casa, eso se los hago. Exactamente. A mi amigo Gauna, que me está mirando, que me dio una mano grande. Al herrero, al hombre que nos dio la casilla. A todo. Y bueno, ahí está el resultado. Al acompañante número uno. A mi hijo, que lo hemos disfrutado junto hoy. A mi señora. Y bueno, ahí está el resultado. Sonia, a Sonia, la otra propietaria del caballo. Que decidimos traerlo y ellos nos dieron el ok porque el caballo no estaba acá. Yo comparto con ellos de tenerlo allá el caballo. Hace poquito tiempo corrió en Buenos Aires y bueno, ellos me dieron el ok porque yo quería venir a correr esta carrera. Exactamente. Quería ganar a esta carrera. Por supuesto, ganar. Siempre soñamos con ganar esta carrera. Lamentablemente hoy no está mi tío, que yo le hubiese querido compartir con él. Bueno, este homenaje entonces para él, ¿no? Para él este homenaje. Rico, todo. Bueno, ojalá que disfrutes tanto de este premio enorme que llega hoy aquí a tu estú y a tu familia, a tus seres queridos, ¿no? Sí, así, tío. Bueno, que sigan los éxitos, ¿eh? Muchas gracias.